Son edificios inacabados, fruto de la crisis del ladrillo o de las posibilidades económicas de sus propietarios. Llevan años paralizados, convertidos en un problema estético e incluso de seguridad. El Ayuntamiento de Llanes se ha propuesto ahora acabar con su situación, iniciando los trámites necesarios para desbloquear los correspondientes proyectos. Se está ahora trabajando es en, en que haya una caducidad de licencia para que bueno, se tenga que hacer un proyecto nuevo. Eh, haya que pagar una licencia nueva, todo eso se adapte a la nueva normativa que debe tener y se ordene como, como debe hacer. Uno de los casos más llamativos es este edificio situado en pleno centro de la Villa de Llanes, donde se proyectaban viviendas y bajos comerciales y que lleva en este estado 32 años. El consistorio ha decidido iniciar un expediente para decretar la caducidad de la licencia. El edificio quedó a la mitad y ahí está, con el perjuicio que tiene, pues los canalones rotos, hay desprendimientos, eh, se... Bueno, tiene peligro en, en esto. Ya y se hizo alguna ordenación en su momento para poner redes y para protegerlo un poco, pero lo que no se puede permitir es que ese edificio siga así. Desde el ayuntamiento dicen que su intención es dar facilidades a los propietarios para que el edificio se complete, una situación que este bloque comparte con hasta otras tres construcciones en la propia villa Celorio-Obricia.